vez que estábamos en México, salimos por la garita de Otay. Ahorita vamos a salir por la garita de San Isidro. Se las voy a mostrar hasta donde podamos grabar, ¿no? Aquí venimos en el Liro Zapatito. Es el Liro Ferrari. Así lo pusimos. Así que, bueno, les vamos a mostrar. Estamos ahorita en San Isidro. Aquí está la, una de las grandes garitas mejores conocidas. La garita de San Isidro, famosísima. Así que tengo mucho que no salgo por aquí por San Isidro. Casi siempre salgo por Otay porque ahí queda el hotel que siempre me quedo. Pero ahorita vamos a salir por aquí porque vamos a ir a comer a Carnitas Quiroga. Ya en una ocasión hace mucho les grabé ese restaurante, pero ahorita les vuelvo a grabar porque es uno de mis restaurantes favoritos de comida a carnitas. Muy ricas aquí en Tijuana, el servicio muy bueno y pues tiene variedad de comida, no simplemente venden carnitas, ¿verdad? Pero bueno, vamos pasando por aquí. Gracias a Dios ahorita no hay mucha fila para salir. Miren, aquí ni la, se te ocurre darle reversa porque adiós llantas, ¿eh? Bye, bye. Vamos a grabaros aquí porque ya supe una vez de un TikTok donde se te lo fregaron aquí por grabar y le hicieron una multa, no sé qué haga la señora, fue un show. Así que, bueno, los voy a después. Y hasta aquí voy a grabarles. Y ahorita que salgamos de aquí, ya les sigo grabando Tijuana, ¿sale? Estaremos entrando a lo que viene siendo la zona río de Tijuana, ¿sale? Que pues. Es una cosa que ya salimos. Ya no les grabé ahí de la zona que dicen que es federal y que no sé qué, no sé qué. Bueno, aquí va a estar el letrero donde dice zona centro, zona río. Si nos perdemos es porque no. Hace mucho que yo no salgo por aquí, se los juro. Tijuana, México. Aquí empieza la patria. Era para ir para playas ese puente, zonas río para acá. Les digo que tiene rato que yo no subo, bueno, lo que salía por San Isidro. Así que, bueno, creo que vamos bien. Esta es zona río. Aquí está la línea, miren. Esa es la línea. Pues Plaza Río ha cambiado bastante. No mucho, pero sí.
ahorita vamos a llegar a Carmitas Quiroga y ahorita los miro.